El diputado Freddy Velázquez señaló que las declaraciones de los radicales solo buscarían afectar a Luis Arce, al pretender hacer quedar mal al Partido Azul, asegurando que Evo Morales se estaría quedando solo. Y lamentablemente este tipo de declaraciones, lo único que, o este tipo de posiciones que van a hacer en el Congreso, solamente son medidas para poder quedar pues solos, más aislados del instrumento político, y seguramente pues no vienen de organizaciones y son solamente representantes de direcciones departamentales las que van a estar presentes y las que nos quieren desconocer, ¿no? Ellos que vayan a explicar por qué no quieren, porque Evo Morales no va a ir a la candidatura. Entonces creemos que no pueden venir a condicionarnos. La población en este momento está preocupada porque tenga que haber más agua, estamos en sequías, estamos con necesidades de obras que realmente beneficien al país, e incluso el tema de la convocatoria a las judiciales. Y creemos que este tipo de chantaje es lo único que hace es perjudicar, y la población no es tonta, la población está muy de cerca a la posición que ellos están tomando, solamente a título más del lado de Evo Morales y de otros apetitos solamente más personales.